Claro que me des ejemplo que me va a ayudar. Si no me ayuda. No, no puede hacerlo. Yo no puedo hacerlo. ¿Eh? Este cortarse, como te he dicho siempre, ¿eh? Siempre. Que no rompa abajo del todo. Para hacer el dibujico. Eso es lo mismo que se le ha hecho a la calabaza. El mismo sistema que se le ha hecho a la calabaza. Ah, sí. El mismo sistema de la calabaza, solo que este va a ir. Pues va a ir un. ¿Cómo te diría? Como un. Marfil. Sí, sí. Yo lo he visto terminar, pero hacerlo nunca lo había visto. Al menos en las fotos que. ¿Sabes? Ya tiene uno. ¿Y ahora el siguiente cómo lo hace? El siguiente va a ir igual. Ahora tiene que ir aquí. Ah, le vas quitando. Pasa que se ve así tan blanco. No sé yo si se apreciará bien. ¿Eh? Sí, se aprecia. Ahí todo se ve bien, pero luego en el ampliado. En... Sí. Eso se ve. La pantalla se tiene que ver, ¿no? Digo claro. Yo, no sé, va a quedar así. No, tú ahí no lo ves porque es muy pequeña esa pantallilla. Pero luego en ampliado en grande se ve. Sí, bueno. Además, cuando hiciste el dibujo más bueno. Formado. Todavía... Ahora, este va a ir. Ah, cuando ya no ves. ¿Y si ves la mano, dónde la has encontrado? Eso saliendo así. Ah, sí, nunca veo los veo. Por aquí no, por aquí no se vende eso. No se ve. Por aquí no los veo. Por aquí no se ve. Es un rábano, ¿no? ¿O sí, qué? Rábano blanco. Esto es dulce. Ah, es rábano. Ah, digo, eso, pero es que no, aquí no los veo. Cuatro cajas tenía aquí Gerardo, ¿no? ¿Dónde la has comprado? Vamos a marcarle cómo vamos a querer el anillo, ¿eh? El anillo. Para el anillo hacemos esto. Vamos siguiendo. Lo que es el círculo completo. El círculo. Y luego, que queremos adornar esta parte que queda aquí. O sea, eso siempre, al final. Los retoques. Los retoques. Pero no por más. Más cargado está mejor. No por más adorno va a quedar mejor. Las cosas finas y queda más elegante. Este ahora lo rebajaremos un poquito. Con las estrías estas pequeñas, hacia adentro. Hacia adentro. Y ahora el anillo pues le vamos a hacer a esta altura. Ahora. Y ahora ya, como está aquí la cosa fina que hago con esto, pues ya me voy a hacer un par de rosas, ¿eh? Para que veas cómo... Luego le vamos a hacer lo que te he dicho, igual. Quitaremos aquí un poquito. Pero más pequeño que ese. Pero con el pequeño, ¿eh? Entonces, ahora, lo que vamos a hacer va a ser hacerle el dibujo. Entonces, para el dibujo vamos a hacer. Uno. Dos. Y tres. Y ahora lo empezamos al contrario. Uno. Dos. Y tres. Y ahora al revés. Y ahora al contrario. Y así te saldrán los triángulos invertidos, ¿eh? Invertido. Igual. Aquí no puedes, aquí sí que tienes que ir con cuidado, ¿eh? Pero tienes que ir un poquito a la derecha y otro a la izquierda. Y otro a la izquierda, ¿lo ves? Sí, como se empieza en la calabaza igual. Sí, entonces este lo tienes que hacer en cruz. Cuatro y luego sacarlo por los centros. Exactamente, y luego lo vas a sacar por los centros, ¿eh? ¿Lo ves? Entonces, ahora
se levanta. Ahora tienes que hacer para que te salga la hoja. La hoja, se levanta la hoja esa, me refería. Para que te salga la flor, ¿no es? A un lado y a otro. ¿Tres? Si fuera morado se vería mejor. A ver si... Sí, es un trabajo fácil. Y nos va a venir bien para hacer la cúpula. Que es allá al final, ¿no? ¿Qué le hace la cúpula? Este, pues para hacerle, digamos, lo hacemos igual. La verdad es que no era para menos, la casa se agrietaba, caían ladrillos, los cristales se rompían. Fijaos por aquí, ahora vais a ver, está todo totalmente destrozado. Vamos a subir arriba para que veáis una imagen que yo creo que os va a llamar bastante la atención. Porque no cayó una sola roca final. Hoy no. Hoy nos vamos a quedar un poco más con el político. Porque él es la historia. Su día, pues, mi padre pensó en un barrio que te queréis aquí, que al final dio una goma de boca de cualquier lapicero de lo que siempre. Y pues, con él. Es que bonito, chico. No tiene de mañana. ¿Has visto costar? Uh-huh. ¿Y el teléfono lo mismo? Pues si lo llevaba a quedar chulo, chulo. ¿Qué te pasó? Pues, es como si estuviera rizando un limón. Y exactamente. Ah, porque tú ya sabes de hacer cosas, entonces... A levantar. ¿Eh? Lo que te he dicho, a derecha e izquierda. ¿Eh? Mitad a la derecha. Mitad a la derecha. Si intentara hacer recto, la quiebra. La quiebra, ¿no? Y si se te escapa, te puedes... ¿Te puede lisiar? Claro. Claro, te puede atravesar la mano, ¿eh? Eso corta mucho. Que lo que me pasó a mí una... ¿Y te has cortado? Una vez me clavé uno. Coño. Y esto luego... Esto mañana se mete en agua. ¿Eh? Esto mañana se mete en agua. Se hidrata mucho más. ¿Pero que estaba contigo trabajando? Era el jefe, era el dueño. Ah, y se dejó el bar. Sí. El bar es suyo, pasa que luego lo alquiló, cogió lo alquiló. Ah. Bueno, soy uno de la mujer. Qué bonito queda, tío. Está precioso. ¿No lo has visto? ¡Voilà! Sí, ya está terminado. Le recortamos aquí un poquito para... La base. A la base, hago la rosa y nos vamos a ver al tacaña. Vale. Terminado. Mételo ahí, no, se rompe. No, eso ahora espera, tengo... voy a ponerlo así, pero... Dale la vuelta. Espérate, voy a ponerlo así. Tengo que liarlo en filtro. Y voy dándole la vuelta en fácil. Tengo que liarlo en filtro transparente. Ay, qué bonito, cómo está quedando. ¿Ves cómo cambia? Sí.